Hola Lucy, muy buenas tardes para vos, tu equipo y toda la audiencia. ¿Cómo estás vos? Muy bien, y queriendo saber obviamente cómo están las condiciones en la provincia. La verdad que este ventarrón ha generado bastante destrozos en varias localidades, ¿no? Sí, bueno, contarte de que el viento, nosotros teníamos ya el pronóstico adelantado hacia el interior de la provincia y acá la capital, a través de las defensas civiles y de algunos intendentes también, que le habíamos adelantado que ingresaba este fenómeno climático que en realidad producía lluvia en la zona de los lagos y viento en la zona centro y acá en la, obviamente en la zona del Alto Valle también, ¿no? Lo estuvimos siguiendo de hace bastante, desde ayer que venimos monitoreando en conjunto con la AIC, así que tuvimos un viento moderado. En algunos lugares alcanzó a los 100 kilómetros en sectores de campo y ruta. En cordillera y en el centro de la provincia se registraron ráfagas mayores a los 100 kilómetros. Tuvimos en la zona norte, si bien estuvo fresco durante la mañana, el mediodía que también comenzó el viento con ráfagas de 60 kilómetros. Barbarco, Las Ovejas, Andacollo, Huingancos, Chosmalal, Tricaomalal, tuvieron viento fuerte durante toda la mañana y parte del mediodía. Ahora el viento está en disminución, está soleado y frío. Lo mismo para la zona de Butarranquil, Barrancas, ya tuvieron ráfagas de 50 y 60 kilómetros. En la zona centro tuvimos sol y frío durante la mañana, con ráfagas, como te decía, superior a 90 y 100 kilómetros en algunos lugares. Zapala tuvo viento moderado con seminublado y las rutas tuvimos que protegerlas y resguardarlas a través de comunicados de prensa que sacó la gente de Vialidad Provincial, tanto la ruta 40, la ruta 22, la ruta 237. Se vieron en algunos momentos con mucha tierra sobre la cinta asfáltica, entonces, bueno, tuvimos que suspender y a través de la policía avisar de la transitabilidad de lo que estaba sucediendo, digamos, kilómetros más adelante, cuando uno iba circulando desde Zapala hacia Cutralcó o lo propio desde Piedra del Águila hacia Neuquén, ¿no? Bueno, pero por suerte, más allá de árboles caídos, postes, algunas chapas, tenemos entendido que ningún vecino de ningún lugar se vio afectado, ¿no? No, no, por suerte acá en la zona del Alto Valle, bueno, en la zona de Plotier, de Centenario, Vista Alegre, y acá en la misma capital, también tuvimos falta de energía por caída de árboles o de postes, pero no hemos tenido que lamentar víctimas. Por suerte, han sido solo daños materiales, postes de luz, árboles que han caído en la vía pública o han caído ahí en la calle Juan 23. Ahí me llamó una chica que había caído un árbol desde la vereda hacia adentro de su casa, pero sin daños hacia las personas. Y en permanente contacto con las defensas civiles, con el EPAS, con el EPEN, con Vialidad. El EPEN hace un rato nos mandó un comunicado donde decía que seguían trabajando a raíz de las fuertes ráfagas en distintos sectores de Centenario, del Chañar, Cenillosa, Añelo y acá en la Confluencia, ¿no? Que también está la gente de CALF trabajando a destajo también para volver a restituir el sistema eléctrico. Así es, la gente de CALF también hizo llegar un comunicado donde informaba que las cuadrillas están trabajando en diversos puntos de la ciudad para restablecer el servicio eléctrico, que las fuertes ráfagas impiden en algunos casos el trabajo de los operarios, dado que ponen en riesgo su seguridad personal, pero que está atendiendo las diversas emergencias que han afectado las líneas de media y baja tensión y espera a la brevedad poder normalizar el servicio en aquellas ciudades, en aquellos sectores de la ciudad donde se ha cortado la energía, en algunos puntos de manera intermitente y en otros sectores. Tenemos entendido que más o menos desde las 3 de la tarde están sin luz. Sí, bueno, acá sobre todo hay que también muchas veces, lamentablemente, hay que tener paciencia, porque es como vos decís, Lucy, hay que resguardar también a los equipos que se encuentran trabajando en la calle, en la vía pública. El viento empezó a mermar hace menos de una hora,
y era imposible trabajar con los vehículos, pues se trabaja con hidrogrúas y con escaleras, así que la gente también tiene que estar resguardada y segura al momento de estar realizando reparaciones, así que es una tarea bastante complicada la de ellos, y ahora están trabajando, como te decía, a destajo para volver a restituir sistemas eléctricos tanto acá en la capital como en el interior, ¿no? Claro. Bueno, para mañana el panorama es bastante más alentador, ¿no? Sí, para mañana sí. Hoy bueno, con esto del viento se sumaron incendios que no te comenté, pero sí. Vos habías hecho una introducción de que hubieron un par de incendios en Plotier, acá en Neuquén, frente al mercado concentrador, y también en la ruta, en el tramo que va desde Plotier a Cenillosa. Pero sí, esperamos para mañana que ya está mermando el viento, va a continuar, pero no con la intensidad con la que estuvimos hoy. Y la AIC ya nos adelantó que el viento empieza a disminuir mañana en horas de la tarde, así que hoy vamos a tener un poco de viento, pero no con la intensidad que tuvimos desde el mediodía hasta las 19 horas, que fue donde se registró en toda la provincia las mayores velocidades del viento, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos alegra saber que vamos a estar un poquito más tranquilos mañana. De todos modos, prevención, hay que tener en cuenta varios aspectos, el tema de árboles añosos, no estacionar debajo de árboles que pueden quebrarse, el tema de las ventanas, el tema de las tapas de los tanques. Siempre hacemos la misma recomendación, todo lo que pueda volar con el viento y pueda lesionar a alguna persona, ¿no? Sí, bueno, esto hay que caminar en la vía pública, mirando muchas veces el tema de la cartelería, como vos lo decís, también en los balcones muchas veces se cuelga un macete y todo, algún objeto que esté también en alguna obra en construcción, eso también puede caer hacia la vía pública, así que lo recomendable es no caminar en la vía pública cuando hay viento de esta intensidad que tuvimos hoy. Más bien resguardarse, esperar a que esto termine y después continuar, ¿no? Pero bueno, muchas veces las tareas laborales para algunos es obligación, digamos, estar circulando, así que eso también lo entendemos, pero también sugerimos que no circulen y se resguarden ante estos eventos, ¿no? Exacto. Martín, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu amabilidad y toda la información que nos brindás. Bueno, muchas gracias a vos, a tu equipo y también a todos los intendentes y a todos los equipos de las defensas civiles que estuvieron trabajando, a toda la gente de bomberos y también de la policía que también está trabajando también a destajo para cuidar también a la población y obviamente al equipo mío de la subsecretaría. Así que muchas gracias y un abrazo.